¿Sabes por qué San Bartolomé Apóstol se le representa con un cuchillo en la mano? San Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles y su fiesta se celebra cada 24 de agosto. En muchos países, especialmente en España, es representado con un gran cuchillo en la mano. Aquí te explicamos la razón. Comencemos por el principio. Cuenta el Evangelio de San Juan que Bartolomé, también conocido como Natanael, se encontraba debajo de una higuera cuando Felipe le encontró y le contó que encontró al Mesías en Nazaret. San Bartolomé no le cree, pero decide ir a verlo. En su primer encuentro con Jesús, él le dice que pudo verlo debajo de la higuera, meditando, y que conocía sus pensamientos. Esto fue suficiente para que Bartolomé supiera que estaba frente al Mesías. No se conoce mucho de la historia de este apóstol después de la resurrección de Jesús. Se sabe por la tradición que llegó a Armenia e incluso a la India para evangelizar. Fue en Albanópolis, Armenia, donde muchos se convirtieron, pero algunos empezaron a ver a Bartolomé como un peligro y pidieron al rey Astiages que se deshiciese de él. Astiages ordenó crueles torturas contra Bartolomé para hacerlo renegar de la fe. A Bartolomé lo desollaron, es decir, que le arrancaron la piel con un cuchillo. Como no logró lo que quería, el rey ordenó su ejecución y Bartolomé fue decapitado. Es por eso que muchas veces es representado con el cuchillo en la mano. A San Bartolomé se le adjudica la evangelización de Mesopotamia, Persia y Egipto. Además de haber curado a muchos enfermos y levantar varios templos en nombre de Jesús, pidamos la intercesión de San Bartolomé Apóstol por nuestra propia conversión y para que crezca nuestro deseo de seguir a Cristo en todo momento. Oración a San Bartolomé por la paz y la tranquilidad. Oh San Bartolomé, tú que estabas sin mancha, me presento ante ti pidiendo salud emocional y restableciendo la raíz de mi situación o crisis nerviosa y emocional. Ayúdame, santo hombre de Dios, cuando la oscura nube de desesperación amenace mi pensamiento. Tú que fuiste atormentado por un cruel martirio, compadécete de mi necesidad actual. Se pide el favor que se desea obtener por medio de la intercesión de San Bartolomé. San Bartolomé, intercede por nosotros, que vivimos en un mundo agitado, donde nos rodean angustias y miedos, nerviosismo, depresión, y que, como tempestuosa y tormentosas olas, se mueven dentro de nosotros. Oh San Bartolomé, restaura en nosotros nuestra paz interior y la paz en nuestros hogares. Muéstrame que Dios está siempre conmigo y obtén para mí la gracia de experimentar paz y tranquilidad en mi vida. Que siguiendo tus pasos de santidad pueda imitar tus virtudes, viviendo una vida plena, sin las manchas ni los errores de las corrupciones de este mundo, para merecer como tú las alabanzas de Dios y poder algún día disfrutar de las dignas bienaventuranzas de los santos. Se lo imploro a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en unión con el Espíritu Santo. Amén. San Bartolomé, ruega por nosotros.